Tengan todos muy buenos días. Les agradezco mucho, agradecemos como Tribunal Supremo de Elecciones la presencia a este tipo de actividades. Hoy básicamente lo que nos reúne es lo correspondiente al módulo de revisión de liquidaciones de gastos. Sobre estos, tal vez es, antes de iniciar, me parece oportuno desarrollar mencionar algunas puntualizaciones. Algunos de los partidos, de los 19 partidos que aquí entiendo están presentes en esta mañana, ya conocen o han tenido más que un acercamiento, ya una utilización directa del módulo de revisión de liquidaciones de gastos. Me refiero básicamente a aquellos partidos políticos que, con ocasión de la celebración de elecciones presidenciales, tuvieron derecho a contar con reservas de organización y capacitación. En esto, pues más bien los representantes de estos partidos políticos, que digo aquí de repente Yesenia, de repente Roger y otros, bueno, don Álvaro y otros tantos, más bien nos pueden ayudar a orientar en este tema, que me parece sencillo, sencillamente simplemente es cuestión de irse adaptando ahí a las nuevas, a estos cambios en los que el tribunal está tratando de colaborar con los partidos políticos una vez más, en procura de facilitarles algunos medios que a la postre también redunden en menores tiempos de respuesta a la hora de que tengan lugar los procesos de revisión de liquidaciones de gastos. Esto me parece que es muy importante. Hay otro asunto que me parece también importante señalarles, y es el hecho de que venimos trabajando, digamos, en una suerte de plan piloto con este módulo, orientado a tenerlo totalmente apuntalado ya para lo que serían las elecciones presidenciales del 2022 y además, por supuesto, ya en lo sucesivo. En este marco es importante señalarles al haber puesto a disposición de los partidos políticos una herramienta informática, precisamente, no me dejan mentir esos compañeros con los que ya hemos trabajado, hemos tenido que ir apuntalando el sistema, ha habido que hacer ajustes, asuntos que no se podían prever sino hasta que lo pusiéramos a andar. Y bueno, ese fue parte del objetivo de trabajarlo ya desde algunas liquidaciones trimestrales con algunos de estos, o con los partidos políticos, repito, que cuentan con las respectivas reservas de organización y capacitación. Es precisamente en este marco que ya entiendo hemos tenido algunos acercamientos individuales con algunas de sus agrupaciones políticas, pero que de igual manera reiteramos nuestra absoluta disposición a seguir teniendo ya de manera individualizada por partido los acercamientos a través del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos y con la orientación del Instituto del IFED para efectos de poder seguir aclarando todas aquellas dudas de manera que lleguemos a un estado óptimo de comprensión y de aplicación de este módulo, que es, me parece, de un manejo sencillo, pero bueno, que bien que mal lleva un grado de adaptación. Sobre esto en particular, hago una observación adicional antes de darle el espacio a mis compañeros. Y es el hecho de que en el caso de las coaliciones se nos está presentando ahí un asuntito aún por resolver, ¿verdad? Ciertamente las coaliciones no tienen cédula jurídica, las coaliciones tienen la particularidad de que en alguna medida es un partido político quien asume desde una tesorería específica lo que vendría a ser el registro y demás. Quiero aquí públicamente comprometerme con lo que corresponda a coaliciones, con las personas que estén conformando esas coaliciones, a traerles mayor claridad
en próximos días. Para este, sentíamos que para este sábado ya lo teníamos, sin embargo, un asunto propiamente tecnológico nos impide tener la claridad que quisiéramos, con la que quisiéramos precisarles hoy. Pero bueno, de igual manera el aprendizaje que hoy tengamos y estos acercamientos que hoy tengamos con la herramienta nos parecen que nos va a ser en todo caso y para todos sumamente útil. Esas eran mis observaciones, digamos, preliminares. Por lo demás, lo que vamos a observar es cómo es que tenemos que utilizar este módulo de revisión de liquidaciones de gastos, que no es un sistema contable, que sí pretende a corto plazo complementarse con un sistema contable que también podamos facilitarle desde el Tribunal Supremo de Elecciones, todo en aras de tener un ciclo contable más claramente establecido y que derive en gastos que a la vez permita al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos como órgano técnico revisor de las liquidaciones de gastos, desarrollar de una manera más oportuna ese proceso y darles a ustedes los resultados de una manera más pronta. Bajo este marco de puntualizaciones y observaciones y comentarios generales, y además en esta reiteración de bienvenida y agradecimiento por su presencia, empezamos a conversar así, ahora sí de inmediato en relación con lo que tiene que ver con el módulo propiamente dicho. Buenos días. Me alegra mucho ver personas que ya trabajan con el módulo y sé que me van a ayudar mucho a aclarar dudas, como Anabel, Yesenia. Y esto va a ser de gran ayuda para todos porque es un sistema nuevo, tanto para el departamento, para los partidos políticos, para los contadores públicos. Es un sistema nuevo que nos estamos acomodando en realidad. Tenemos partidos que desde la primera trimestral de este año nos han colaborado y nos han ayudado a hacerle ajustes al sistema. Y esperamos contar con ustedes también para, como dice don Ronald, ya esté bien listo, preparado para la presidencial del 2020-22. La referencia normativa que tenemos es el artículo 44 del reglamento sobre el financiamiento de partidos políticos, que como bien pueden ver, indica que los partidos políticos están obligados a presentar sus liquidaciones en el orden informa dispuestos en la herramienta informática suministrada por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Esto es lo que les vamos a presentar hoy. Es un módulo que está dentro de la plataforma de servicios del Tribunal Supremo de Elecciones. Algunos ya conocen la plataforma, es donde ingresan a hacer la inscripción de candidaturas, hacer la acreditación de fiscales o inscribir los miembros de las juntas cantonales. Dentro de esa plataforma está nuestro módulo de liquidación de gastos. ¿Alguna persona no ha ingresado al módulo en ningún momento? Perfecto. Vamos a ver. Primero tenemos la creación de usuarios. Yo quisiera como enseñarles la ruta para las personas que no han tenido la oportunidad de llenar ese formulario que es necesario para crear el usuario. Entonces, regálame un segundito. Ingresando a la página del tribunal, elecciones municipales 2020, menú principal, servicios para partidos políticos, plataforma electrónica de servicios para partidos políticos. Acá tenemos el formulario de solicitud y creación de usuarios. Y tenemos el ingreso a la plataforma de servicios. Esa es la ruta que ustedes necesitan para ingresar a estos dos espacios. Con un clic en el formulario se nos despliega y aquí abajo lo pueden encontrar. Si voy muy rápido me dicen y nos devolvemos. Sí, voy muy rápido. Muy rápido. Perdón. Vamos de nuevo. Sí, vamos de vuelta.
Sí. Sí, pero ellos. Pero por escrito. Sí. Sí. En mi manual está la dirección. De nuevo, en la página del tribunal www.tse.gov.cr, elecciones municipales 2020, acá arriba, menú principal, servicio para partidos políticos, plataforma electrónica de servicios para partidos políticos. Es importante que sepan que tenemos un manual de usuario para el sistema. En ese manual de usuario viene la ruta, pero a mí me gusta mostrárselas porque a veces las personas dicen, no sé dónde queda elecciones 2020, ¿verdad? Entonces es más fácil que lo visualicemos así. Si queremos verlo en vivo, ¿verdad? Un poquito, a ver. Vamos de nuevo con el formulario. Como pueden ver, es un archivo sencillo de Word que ustedes tienen que completar. Y como les dije, tal vez alguno ya lo ha completado porque es para acreditación de fiscales, asesores, inscripción de candidaturas. Y el cuarto punto es para el módulo de liquidación de gastos. Este formulario lo pueden venir a dejar a la ventanilla única, lo pueden mandar con firma digital, lo pueden escanear y firmarlo y escanearlo y mandarlo por correo. Necesitamos este formulario para hacer la creación de usuarios para cada uno de ustedes. Entonces, si alguno no nos ha enviado el formulario, por favor, lo pueden hacer lo más pronto. Ahora bien. Regreso a la presentación. Disculpe, sí. ¿Tienen una consulta? Sí. Adelante. Patricia, buenas. Hola. Buenos días. La pregunta mía es con respecto a ese formulario. En un principio a nosotros se nos dieron unos 3 usuarios. Sí, señor. Que eran los miembros del comité ejecutivo. Posteriormente nos llegó esa boleta. Significa que cada uno de nosotros puede tener acceso a ese sistema, ya no solamente los miembros del comité ejecutivo, porque nos dijeron que no, y tenemos solo 3 usuarios, pero ocupamos más personas. Y el problema que tenemos, según me están diciendo, es que el usuario en sí solo se puede usar en una máquina, porque cuando entra el usuario en otra máquina, el sistema se pega. O sea, por ese mismo usuario. Entonces, la duda es, ¿podríamos crear más usuarios? O sea, es factible. Muy, muy importante la pregunta de don Álvaro. En este momento, en la etapa en la que estamos, efectivamente el sistema está diseñado para efectos de que sean miembros del comité ejecutivo. Aún se mantiene eso, a los que puedan inscribirse como usuarios. Entendemos, y eso es algo que ha venido, pues, precisamente los partidos nos han venido retroalimentando, en el sentido de la necesidad de crear algunas posibilidades adicionales. Es algo en lo que se está trabajando, pero de momento al menos, y para que hoy digamos no nos vayamos con una idea errónea, de momento sí está para miembros de comité ejecutivo. Eso es parte de los apuntalamientos, don Álvaro, muy importantes que debemos, en los que claramente estamos trabajando. Perdón, sí, es que el problema que se nos ha presentado es básicamente que sí tenemos el acceso, pero cuando se intenta ingresar con ese usuario en una máquina y luego con ese mismo usuario en otra máquina, hasta ahí llegó el sistema. O sea, no permite usar el mismo usuario en 2 máquinas. Entonces no nos permite adelantar ni avanzar como tenemos que avanzar. Don, o sea, Álvaro, disculpe, se crean 3 usuarios diferentes para un partido político. Se le crea un usuario, por ejemplo, al presidente, al secretario y al tesorero. Entonces, digamos, esos tres usuarios pueden ingresar en diferentes máquinas, pero con diferente usuario y diferente contraseña. No. Sí. Sí, no simultáneamente, está claro. Espera, ¿me puedes llevar el micrófono allá, por favor?
Gracias. Buenos días. Buenos días. Patrick, ¿qué es lo que comentaban, que comenta el señor? Sí, es cierto. A ver, cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, si alguno, en el caso de nosotros, los tres tenemos, ¿verdad? Presidente, tesorero y secretario, los dos tenemos el usuario. Pero en el caso de nosotros, hay un compañero de electorales que no puede inscribir fiscales generales, ¿verdad? Porque en el momento de crear el usuario con el formulario, no se marcó. Entonces, están usando mi usuario, ¿verdad? Estamos juntos en la oficina, estamos usando mi usuario y yo quiero intentar, así sea con electorales, y yo quiero intentar ver algo de financiamiento. No puedo, o sea, nos bloquea totalmente, que uh-huh. es lo que dice el compañero. Uh-huh. Entonces, ¿habrá alguna posibilidad de que, si bien es cierto que los tres tenemos usuarios diferentes, pero que si podemos, que no exista, pues, ese bloqueo? Sí. Son asuntos todos estos de los que estamos tomando nota, ¿sí? Sí, porque en general para el usuario tenemos que trabajar diferentes permisos. Hay permisos para ingresar a la plataforma de servicios, donde propiamente ingresamos con asesores, con fiscales, y dentro de la plataforma tienen que tener permiso para entrar a nuestro módulo, al de financiamiento. Entonces eso teníamos que verlo y valorarlo con cada uno si me les está haciendo algún inconveniente ahí, a ver si es que falta algún permiso o algo así. Pero en este sentido reitero lo que dije al inicio, sea este un punto de entrada para tener un mayor contacto ya de manera individualizada por cada partido político con el Departamento de Financiamiento, específicamente con Patricia, para esas dudas o asuntos particulares que cada cual ha podido identificar en el proceso de registro. También es importante, bueno, los compañeros con los que ya trabajamos de los partidos, ya ellos saben que con mucho gusto yo les colaboro en lo que es propiamente el módulo de financiamiento, creación de usuarios, restablecimiento de contraseñas, cómo ingresar un gasto, este tipo de cosas. El compañero Francisco y Verónica propiamente se encargan de lo que es ya la revisión de liquidaciones de gastos. Recordemos que la presentación de la liquidación de gastos en físico va en paralelo con el sistema. Entonces, lo que tenemos en físico es lo que tenemos que ingresar en el sistema. Aprovechemos este espacio también, por si tenemos alguna consulta de este tipo, aprovechar con ellos, aclarar las dudas y de una vez vemos cómo podemos ingresar ese gasto en el sistema, porque eso es muy importante. Se nos han presentado ahí ciertas dudas sobre un medio de pago, sobre un justificante, un comprobante, entonces es importante que aprovechemos el espacio. Acá tenemos el ingreso a la plataforma. Ya cuando tenemos usuario y contraseña, entonces ya alguno conoce este icono que les estaba hablando, que es la plataforma de servicios propiamente. Cuando ingresamos ahí, ya vamos a ingresar propiamente a trámites en línea. Ahorita vamos a hacer el ejercicio. Quiero que hagamos el ejercicio dentro de la plataforma para que también les quede muy claro. Financiamiento anticipado y liquidación de gastos y registro de solicitud de liquidación de gastos, que ahí es donde propiamente vamos a trabajar. Importante, dentro del registro de solicitud de liquidación de gastos, la campaña que vamos a registrar sería Elecciones Municipales 2020. Seguidamente vamos a seleccionar una nueva solicitud y esta nueva solicitud será de tipo municipal. Una liquidación de tipo municipal. ¿Por qué? Porque podemos registrar una trimestral o una presidencial, pero vamos a trabajar una municipal. Ahí vamos a tener un formulario de solicitud de liquidación de gastos y dentro de ese formulario una serie de datos generales. Algunos de estos datos que nos muestra el sistema ya él los va a tomar, como por ejemplo, él va a vincular inmediatamente el usuario que yo le ingresé con el partido político, inmediatamente con su tesorero. ¿Qué va a hacer la persona que está ingresando gastos? Darle al sistema el número de cédula del contador público autorizado. El partido es el que le da esa referencia al sistema de cuál contador va a ser el que nos va a certificar esta liquidación de gastos. Entonces, inmediatamente ustedes ingresan el número de cédula,
el sistema va a ir al padrón registro a buscar el nombre de esa persona, lo va a ingresar en el espacio, van a registrar el número de colegiado, inmediatamente van a seleccionar, si lo pueden ver acá abajo, seleccionar forma de ingresar los gastos. El sistema permite dos formas, medio de pago o cuenta contable. Es importante que sepan que cuando ustedes escogen una de estas dos formas, toda la liquidación se va a ingresar de esta manera. Si escogieron medio de pago, toda la liquidación se va a ingresar por medio de pago. A la mitad no puedo decir, mejor la voy a seguir ingresando por cuenta contable. No. Tal vez alguno de los compañeros que ya han trabajado en el sistema les puedan ayudar y darles algún consejito, algo así, de cuál es la mejor forma. Todos los partidos trabajan diferentes y tendrán para ellos facilidades con medio de pago o facilidades con cuenta contable. Ahora bien, buenos días. Buenos días. Y mi consulta va dirigida a esos dos, las dos formas de trabajo, medio de pago y cuenta contable. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Si utilizo medio de pago o utilizo cuenta contable, ¿cuál es? Sí, en la diapositiva que continúa se lo aclaro. Gracias. Sí, gracias. Tenemos los medios de pago que trabajamos, conocidos como cheque, transferencia, caja chica. O tenemos cuenta contable, tenemos un catálogo de cuentas contables, son 51 cuentas contables donde se van registrando los gastos de acuerdo a los requisitos que cumplen. No sé si quieren ustedes ampliar. Los gastos, la diferencia entre medio de pago y entre cuenta contable. Buenos días. Con respecto a la consulta que ha hecho el muchacho, si cuenta contable es todas las cuentas que están dentro del catálogo del reglamento de financiamiento. Ahí ustedes tienen que ir ingresando ya sean salarios, cargas sociales, está todo lo que es transportes, viáticos. Dentro del reglamento está toda la lista que ustedes pueden ingresar. El manual. Obviamente, cada cuenta también tiene su especificación. Por ejemplo, una de las cuentas que tiene una especificación particular es honorarios profesionales. Esa cuenta va a requerir, obviamente, el contrato, un informe de labores. Otra de las cuentas especiales está la de viáticos, ¿verdad? Que ahí tienen que entregar un formulario de liquidación de viáticos. Igualmente la de arrendamientos es otra cuenta especial que tiene específicamente el contrato como tal, que tiene que ser adjunto. Disculpe. Perdón, mi consulta de idea, no, esto sí lo sabemos, pero a nivel de módulo como tal, ¿verdad? Porque nosotros ingresamos información con medio de cuenta contable, eso lo tenemos claro. Pero la otra forma, que es medio de pago, prácticamente contiene lo mismo, porque si yo entro a cuenta contable, tengo que escoger un medio de pago primero para poder registrar el gasto. Por ejemplo, cheque, si se pagó con un cheque, si se pagó con transferencia o si se pagó con caja chica. Pero me refiero a nivel de módulo, ¿cuál es la diferencia entre ambos? No tanto a nivel de catálogo y eso, porque eso sí lo tenemos a conocimiento. Buenos días. Para contestar esa pregunta, en realidad no hay diferencia alguna en cuanto al módulo, porque igual ustedes si entran por medio de pago, igual tienen que meter la cuenta contable, igual tienen que meter los mismos requisitos. La diferencia radica en que si ustedes escogen medio de pago, todos los siguientes gastos van a tener que ingresarlos iniciando con el medio de pago, ¿ok? Si empiezan con la cuenta contable, entonces todos los gastos que tienen, que van a ingresar, van a empezar ingresando la cuenta contable. Esa es la única diferencia. En realidad no es no hay diferencia alguna en cuanto al método. Bueno. Solo el punto de partida. Exactamente, es el punto de partida lo que radica ahí la diferencia, ¿verdad? Pero, y tenemos que tener claro que si empezamos por medio de pago, todos los gastos van a ingresar primero
por medio de pago. Nada más. Buenos días. Mi consultita es, en el partido nosotros lo hacemos por medio de pago, pero a la hora de registrar el asiento de la depreciación, ahí el mismo contador nos decía que por qué tenemos que utilizar una referencia de medio de pago. O sea, eventualmente nosotros lo metemos como si fuera una transferencia para poder desglosar el asiento de depreciación. Pero sí, mi consultita es, ¿habrá alguna otra manera que no poner transferencia y todo? Porque eventualmente no estamos haciendo un pago, sino que es el registro de depreciaciones. Gracias. Sí, correcto. En este caso específico, la depreciación, a la hora de empezar el sistema, nosotros no regíamos por medio de pago para todos los gastos, ¿verdad? Y todas las cuentas. Depreciación era una que se nos salía de ese, puede ser depreciación, comisiones también. Entonces, esos son, digamos, que tuvimos que en la marcha darles un cómo meterlo, digamos, en medio de pago, que esa es la diferencia que hay con las otras que sí tienen medio de pago. Pero es por eso, porque a la hora del inicio de la génesis del sistema, no se ubicó esta diferencia en que varias cuentas, como comisiones, como depreciación, no incluían el medio de pago como tal. Pero entonces tenemos que ingresarlo así. Bien, para continuar y tal vez para aclarar, que le quede más claro al compañero, esta es la diferencia, en realidad radica en el orden, ¿verdad? Primero los datos del medio de pago, el justificante y la cuenta contable. Y si es cuenta contable, es al contrario. Ahora, primero seleccionamos del catálogo la cuenta, luego el medio de pago y el justificante. Es simplemente una cuestión de orden. Por eso queda a criterio de ustedes, porque depende cómo lo trabajen, también en físico, ¿verdad? Así es como lo pueden ir ingresando al sistema. Tenemos el caso de los justificantes y los comprobantes. Perdón, aprovechando esa observación que hace atinadamente Patricia, sobre todo para los partidos nuevos, la presentación de la liquidación por medio del módulo o el registro que se haga en el módulo no quita la obligación de presentar la liquidación también en forma física. De momento, al menos, es precisamente son pasos hacia la digitalización. Llegará ese momento en que presentaremos todo digitalizado, pero bueno, en estas primeras etapas la idea es contar con ambos insumos y dirán ustedes por qué, es que entonces es como un trabajo doble, pues en realidad posibilita luego que a partir de la información que ustedes mismos han registrado se pueda vaciar en las hojas de trabajo para el análisis posterior y allí nos ahorramos una cantidad importante de tiempo, lo que a la postre viene a ser un punto a favor de las agrupaciones políticas. Tenemos el caso del justificante y el comprobante, se le asocia a los medios de pago, esta es la información general que se maneja. Tenemos cuentas contables con requisitos especiales, como lo decía Verónica, ahora lo vamos a ver en el sistema. Podemos ver algunas cuentas, como por ejemplo esta que se muestra acá, de luz, teléfono y agua, que tiene algunos requisitos que debemos contemplar, como el nombre que se consigna en el recibo, el número del servicio, la referencia del contrato y, muy importante, si el servicio se encuentra a nombre del partido político o no. Ahora bien, ¿cómo se van a ir mostrando los datos, en el módulo? De esta forma, si yo lo ingreso por medio de pago, me va a desplegar la cantidad de transferencias, cheques, cajas chicas, como yo lo vaya ingresando. Si yo lo voy ingresando por cuenta contable, me va ingresando la cuenta de acuerdo a como yo la voy ingresando, no de acuerdo al número de cuenta, no va a ir 9001, sino va a ir como se ve acá. Primero ingresé la 9016, luego la 9033 y así sucesivamente. Ahora, muy importante, cuando ya tenemos la liquidación completa, ya terminamos ya avanzamos bastante en el ingreso de gastos, el sistema nos muestra estas tres opciones, que es muy importante que sepan la diferencia de ellas. Por ejemplo,
guardar solicitud de liquidación de gastos. ¿Qué voy a hacer? La voy a guardar y más tarde, mañana voy a venir y voy a seguir ingresando gastos. Voy a venir a ingresar un medio de pago y mañana voy a venir y le voy a ingresar los justificantes. Entonces, esto es guardar y continuar. Importante enviar solicitud de liquidación de gastos al CPA. ¿Qué le estoy diciendo al sistema? Ya terminé. Ya me puede cerrar esta liquidación y la podemos enviar al CPA. ¿Qué hace el sistema aquí? Hace un paquete y lo cierra. Si le damos a enviar solicitud de liquidación de gastos al CPA, ella nos va a hacer esta confirmación. Nos va a decir que solo puede enviar una solicitud por tipo de liquidación para el proceso electoral vigente, asegurándonos de que realmente es esta liquidación la que queremos enviarle al contador. ¿Por qué? Porque en este momento la va a cerrar y ya no vamos a poder ingresar más gastos para esta liquidación. Una vez que la hemos enviado al CPA, entonces nos va a enviar este mensajito que es ya de confirmación. Y tenemos la opción de cancelar, que no nos va a generar ningún cambio dentro del sistema. Ese era el módulo en general para los partidos políticos. Ahora, ¿qué pasa? Sí, señor. Yo tengo una duda con relación a la canchica. ¿Hay establecido algún monto específico o es indiferente? O sea, se establece como un mínimo el efectivo, porque ahora, digamos, lo que es Hacienda y todo eso está regulando toda esa parte de pagos en efectivo. Entonces, generalmente en las empresas se establece un monto X y que los gastos no pueden superar el 10% del valor del monto. Uh-huh. ¿Hay establecido un monto en ese caso? Buenos días. No hay límite, digamos, para que el partido pueda manejar una caja chica. Si a nivel de cuando vayan a cancelar un gasto por medio de caja chica, no supere los dos salarios bases. Eso está estipulado en el reglamento de financiamiento. 800 y resto 1000, sí. Correcto. Okay. Mm-hmm. Sí, señor. Por gasto individual. Por gasto individual. El monto total de la caja chica lo definirá cada partido sí, político. Sí, a un mismo, una misma persona, una misma institución o empresa. Sí. La limitación que prevé la normativa es en cuanto al monto máximo de un gasto individual. La otra es los comprobantes tienen que ser factura electrónica. A ver, sí, efectivamente. Y bueno, ahora tenemos con la nueva ley, ¿verdad? Y esto sí, pues nos obliga a trabajar con, pero eso no viene a variar en lo que corresponde a la información que debe incorporarse al módulo. Perdón, y el señor hace una consulta que nuevamente, ¿quiénes están aquí en relación con liquidaciones? Entiendo que hay partidos mayoritarios, pero digo, bueno, ok. En esos casos, bueno, el señor, perdón, su nombre no lo recuerdo. Henry, don Henry, sí que estuvo ahí en la muy gentilmente, en la don Álvaro y algunas otras personas que están por acá, en la Lucy y demás. En una capacitación que se dio, bueno, se invitó, en realidad no estaba prevista para ustedes, era para el departamento, pero queríamos compartir en la medida de las posibilidades, si mal no recuerdo, el martes pasado. Sobre ese asunto, hay un tema que todavía estamos discutiendo, digo, como tribunal, con la Dirección General de Tributación, y por qué, le cuento para ustedes, o sea, hay una comunicación que en algún momento tendremos que hacer lo más oportunamente posible, pero que depende de lo que también esté definiendo la Dirección General de Tributación, y es el asunto que para los comprobantes electrónicos, como bien señala el señor, perdón, tal vez su nombre, don Juan, es el hecho de que al no haber cédula jurídica para una coalición, entonces eso está imposibilitando algunos asuntos propios de la tramitología en la parte tributaria para efectos de los comprobantes electrónicos. Esa parte sin duda alguna nos tiene corriendo, don Juan, se lo cuento, pero bueno, también es parte de lo que nos está, yo creo que el país entero está en una etapa de ajuste con esto, pero bueno, la idea es que los partidos políticos en ningún sentido ni las coaliciones vayan a salir perjudicados. Don Henry. Gracias, buenos días. En la misma línea de caja chica y sobre el pago máximo, lo que no nos queda claro es el pago máximo por proveedor por caja chica liquidada o el pago máximo de dos en todo el proceso. Eso es por proveedor. ¿En todo el proceso o por caja chica?
Por cada liquidación de caja chica. Por cada pago de caja chica, correcto. Por cada liquidación, sí, cada reintegro. Correcto. Perfecto. Por cada pago de caja chica. Sí, de caja por chica. Caja chica, correcto. Es el... Hola otra vez. Me desvío un poquitito de caja chica y comprendo que la plataforma está prácticamente en un desarrollo, digámoslo de alguna manera, ¿verdad? Sin embargo, antes de pasar a lo del contador público, considero, no sé, como una recomendación que sería bueno tener por parte de los partidos un acceso a un reporte preliminar, porque nosotros tenemos que estar molestándolos para que nos hagan el favor y muy amablemente siempre nos responden, ¿verdad? Eso cabe la salvedad. Muy amablemente siempre nos responden, pero nos da pena estar molestando porque obviamente todo el mundo está muy ocupado. Entonces es algo que sí les diría que es bastante, sería muy recomendable para herramienta también, que nosotros podamos bajar el reporte y poderlo manipular para ver cómo vamos, digamos, antes de poderle pasar al contador. Lo entiendo. Olga dijo, ¿verdad? Olga. Doris Guzmán. Ah, Doris, perdón. Sí, señor. Todo eso estamos tomando nota y efectivamente lo entendemos. Bueno, me alegra oír eso de que siempre se obtiene en todo caso, sí, el insumo. Mientras tanto, vamos a tener que tal vez trabajar por esa vía un poco más engorrosa, pero bueno, pero créanme que vamos a estar en la mejor disposición. Muchas gracias. Sí, aprovecho para comentarles un momento esto del sistema. Tengo uno pendiente por ahí enviar. Con mucho gusto yo les envío el reporte antes del CPA. El reporte que es una hoja en Excel o un PDF, ¿verdad?, donde se muestran todos los gastos que ustedes ingresaron por medio de pago, el justificante, los montos, todo esto. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer un control cruzado de que lo que ingresaron es lo que se le va a mandar al contador, o puedan hacer alguna corrección antes de enviar la solicitud, que es lo que les estaba diciendo, que es cuando cerramos la liquidación. Pero de momento... con mucho gusto yo les genero el reporte, pero ya la solicitud se la hicimos a los compañeros de Ingeniería de Sistemas, ¿verdad? Pero está caminando, ¿verdad? Pero de momento con mucho gusto, a la 7214. Sí, y más que en desarrollo, realmente ya el sistema, lo que está es esto, es procurando ser robustecido con las necesidades de los partidos políticos. A ver, nace a partir de una solicitud del usuario, ciertamente, pero claramente, pues ustedes son los que aquí tienen la palabra, y eso es lo que queremos llevar el sistema al módulo, a algo que se adapte a ustedes a plenitud. Buenos días, una consulta antes de pasar a ese otro módulo. Sobre donde uno termina de registrar todos los gastos, sea por medio de pago o por cuenta contable, ver la posibilidad de si a uno le puede totalizar al final antes de darle enviar al CPA, porque a veces le pregunta a uno, ¿y cuántos son los gastos? Y no sé, o sea, tendría como que ponerme a sumar cada una de las líneas para poder saberlo. Entonces, sería muy importante totalizar para saber el monto también. Exacto, porque digamos, yo lo registro, bueno, mi favorito es por cuenta contable, porque yo me voy contra la contabilidad y sé exactamente si me hizo falta algo o si hay alguna diferencia entre la contabilidad y el sistema, digamos, que eso no se puede ver en el medio de pago. Entonces creo que eso también es importante como recalcarlo a la hora de que, digamos, como para que uno lleve bien el control, ¿verdad?, de que registró correctamente todo, pero creo que sí es importante la totalización de los gastos al final. Okay. Y me permito aquí hacer una pregunta, mami, ya que son de los expertos. O sea, sí entiendo claramente, solamente es el punto de partida, pero por cuenta contable o por medio de pago, ya en la práctica, ¿qué ha sido más favorable? Bueno, yo empecé por medio de pago porque como nosotros acomodamos por medio de pago, entonces mi primera certificación fue por esa. No me gustó porque era como individual, entonces no tenía el control de nada. La segunda vez lo intenté por cuenta contable y me gustó mucho porque, digamos, entonces salía total la cuenta, digamos, servicios públicos, entonces, no sé, 2 millones. Y entonces usted puede ir a verificar a la contabilidad servicios públicos y le salía 2 millones. Entonces usted decía, ah, bueno, sí, lo voy registrando bien. En cambio, por transferencia, usted solo va viendo una lista infinita de transferencias, pero que no le dicen finalmente a uno nada. Nada más de todas las transferencias. Entonces no me tendría que ir yo a la contabilidad por gastos, sino más bien por bancos. Entonces creo que eso me queda como un poco más incómodo a mí, ¿verdad? No sé a los demás. Bueno, para el auditorio sea esta una pues, un criterio al menos de la experiencia.
Sí, retomando un poquito la observación de la señora Olga, lo que fue, y de la compañera también adelante. Antes, cuando nosotros ingresamos la información en el módulo y tenemos que enviar la información al CPA, se hace la aclaración o la indicación de que ya no se puede hacer ningún solo cambio. También sería factible una mejora al sistema que le permita a uno, por ejemplo, se equivocó en registrar en una cuenta contable un comprobante, un justificante, y que le permita a uno hacer una modificación antes de enviar al CPA. Porque una vez que usted envía la información al CPA, ya usted no puede hacer ninguna sola, ni ingresar al sistema, porque está bloqueado completamente. Y resulta que, por ejemplo, como somos seres humanos y tendemos a equivocarnos, cometimos el error de registrar un comprobante y ese comprobante se fue duplicado, pero el sistema no me permite hacer ese cambio. Entonces yo creo que sería, como en todo sistema, que le permita a uno antes, a través de esas verificaciones, porque en contabilidad se hacen cruces, tanto a nivel de sistema, a nivel digital, a nivel manual, entonces que le permita a uno decir, bueno, lo que tengo en el módulo me coincide con la contabilidad, como decía la compañera, y si hay algo que no estuvo bien, ¿qué tengo que ir a hacer? Eliminar por completo desde el comprobante y me elimina todo el justificante. Entonces tengo que volver a registrar todo. No es nada del otro mundo tampoco, pero sí sería una buena oportunidad o una oportunidad de mejora que el sistema le permita a uno hacer ese cambio, ¿verdad? Porque una vez que se envía al CPA, el CPA dijo, bueno, este comprobante está duplicado, pero no podemos eliminarlo ya porque ya en el sistema está bloqueado. Entonces, aprovechando un poco la oportunidad de las compañeras también, dar esa razón, ¿verdad? Muchas gracias. Seguimos tomando nota. Sí, por el momento, ¿de qué partido es usted? Disculpe. Restauración Nacional. Ok, gracias. Lo estamos trabajando igual con el reporte, ¿verdad? Por el momento, entonces, igual, antes de enviarlo al CPA, usted me llama, yo con mucho gusto. Lo que pasa es que hay que hacerlo a pie, digamos, como decimos nosotros, ¿verdad? A pie ir revisando, ¿verdad? Bueno, las chicas, los que ya lo han hecho, ¿verdad? Que nos coincida, ¿verdad? Pero de momento, pero igual, como le digo a ellas, ya la solicitud está hecha y esperamos que sea pronto, ¿verdad? Porque sabemos que es de mucha ayuda para ustedes. ¿Alguna otra consultita del módulo para los partidos políticos? Aprovechemos. Hay una consulta que tiene que ver con las coaliciones. ¿Cómo vamos a manejar, por ejemplo, si tenemos en el sistema solamente para hacer una liquidación de un partido político? Y las coaliciones, ¿cómo las vamos a manejar si solo podemos abrir una liquidación? En esto, don Álvaro, con toda transparencia, se lo señalo, incluso hemos valorado la posibilidad de que las coaliciones, al menos en esta oportunidad, pero no, estamos valorando. Primero, estamos viendo desde la perspectiva tecnológica qué posibilidad existe, ¿verdad? Asignar algún diferenciador del partido respecto de la coalición. Pero bueno, si no fuera así, y claramente en aras de no perjudicar aquí absolutamente a nadie, sino favorecer, podría ser que estemos comunicando próximamente algo como que las coaliciones no tendrían que hacer en esta oportunidad el registro respectivo. ¿Verdad? Pero repito, esto todo está, estamos ahí todavía amasando la masa. Uh-huh. Ok, una más. En el caso de que los partidos políticos deciden hacer no solamente la liquidación municipal, que sería de octubre a marzo, sino que decían hacer octubre, noviembre y diciembre, primera liquidación, enero, febrero y marzo, ¿cómo se manejaría en este sistema? Porque estamos hablando que ese sistema cierra todo el periodo, no periodos parciales. O sea, para efectos de la liquidación, porque podemos liquidar, a menos los que tenemos derecho, una parte que es la liquidación parcial de la parte de organización y otra parte que sí, es la el modelo dual. Usted se refiere al modelo dual, sí, claro. ¿Cómo se maneja eso en el sistema? Sí, don Álvaro, sí se puede hacer el sistema dual. Entonces, usted puede registrar la parte de municipal e ingresar a la parte de trimestral, si es posible. Sí se puede los dos.
Sí, correcto. Okay. Entendería, perdón, que de acuerdo con lo que indicó Patricia inicialmente, hay una se entra a un espacio de liquidación municipal, la otra en la liquidación trimestral, que trabajan por separado. Perfecto. Sí, don Álvaro, de hecho tenemos un partido, a ver si los veo, que ya están trabajando así. Ellos están ingresando la cuarta trimestral de este año y están ingresando ya gastos municipales, porque él da la opción de elegir la campaña, por ejemplo, campaña municipal 2020, tipo de liquidación municipal, o campaña presidencial 2018, porque ellos tienen reserva de la campaña presidencial 2018 y están con el tipo de liquidación trimestral para esa reserva. ¿Para servirle? Ya. Patricia, consulta. Antes de pasar a la parte del módulo del CPA, sí. Al iniciar a ingresar la liquidación, yo tengo que indicar el número de cédula del CPA que me va a certificar mi liquidación de gastos. Como todos sabemos, todos somos de la muerte, ¿qué sucede si a ese CPA le pasa algo, se peleó con el partido, se enojó, se fue, o cómo lo cambio? Yo se lo cambio. Okay. Y en caso de los partidos, en este caso cantonales o provinciales, es posible que no vayan trabajando una liquidación al día a día como tal vez si la trabajamos nosotros, porque a final de cuentas no saben si van a tener derecho o no lo van a tener. Entonces, igual queda amarrado a que hasta saber si tienen derecho van a incurrir en poder ingresar sus gastos, si no van a contratar un CPA desde antes sin saber si van a tener derecho. Para eso no se puede hacer nada, inclusive las coaliciones. Sí, en eso sí entendemos que la naturaleza misma, Yesenia, ¿verdad?, de la contribución estatal nos pone en una situación real. O sea, no es que todos los partidos políticos necesariamente vayan a tener derecho a la contribución, ¿verdad? Yo creo que eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? Habrá que cumplir. A ver, estadísticamente, si es una realidad, ahorita no tengo el dato exacto, pero el porcentaje de agrupaciones nacionales, provinciales o locales que logran tener, que logran alcanzar el derecho a optar por los recursos de la contribución estatal es elevadísimo, ¿verdad? Pero no es el 100%. Y aquí lo que más bien queremos atacar es el hecho de que hemos podido notar, y por eso este tipo de módulos, que algunas agrupaciones, a pesar de que se alcanzaron el derecho, sobre todo a nivel local, partidos cantonales que se alcanzaron el derecho a optar por la contribución, al final no se prepararon a tiempo, no hicieron acopio, ¿verdad? Es que usted ya es colmilluda en el asunto, ¿verdad? No hicieron acopio debido de los diferentes documentos y los requisitos que había que cumplir y demás. Y bueno, este módulo de alguna manera nos va entrenando bastante tiempo antes a que hay que tener alguna documentación cumpliendo ciertos requisitos que permitan que sí en definitiva presenten la liquidación. Pero ciertamente aquí hay un nivel de riesgo, ¿no? O sea, el riesgo de no alcanzar ese 4% o no elegir el regidor o regidora al que refiere la normativa electoral. Para responderle formalmente la pregunta a Yesenia sobre el CPA, si dejamos de trabajar con él, con una solicitud formal, ¿verdad? Nos hacen saber a nosotros que ya ese CPA no trabaja para ese partido. El CPA se trabaja como un usuario externo. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminarle el perfil, ¿verdad? Creamos el perfil nuevo. Entonces, ya esa persona no va a tener acceso al sistema porque ya me habían hecho esa consulta, ¿verdad? ¿Qué pasa si esa persona sigue ahí con su usuario y puede ingresar y ver todo esto? No, ya él va a dejar de tener acceso al sistema y va a empezar a trabajar el CPA nuevo. Entonces, para que tengamos claridad con eso. No. Igual, voy a continuar con el módulo del contador, pero si tenemos consultas del partido nos devolvemos, no se preocupen por eso. Sí, aquí estamos a la orden, de verdad. La idea es que esta sea una mañana provechosa para todos. Y yo creo que está siendo provechosa. Lo mismo es, ingresamos por la misma ruta. Igual tenemos que tener, el CPA tiene que tener un usuario creado a partir del formulario que ya vimos,
Y a la plataforma ingresamos igual, como les dije, ahora la vamos a ver también, trámites en línea, financiamiento anticipado, pero en este caso vamos a certificar gastos de liquidación. ¿Y qué se le va a mostrar al CPDA? Los partidos políticos que estén ligados a él, porque como sabemos que un CPDA puede tener varios partidos políticos, entonces él va a poder seleccionar el partido con el que va a trabajar en ese momento. Y se le va a mostrar el tipo de liquidación que tiene ahí para revisar. Como podemos ver ahí, en estado dice en revisión por el CPDA, entonces ahí va a estar la lista de tipos de liquidaciones pendientes para que él revise. El CPDA tiene una ventaja sobre el partido. ¿Por qué? Porque el CPDA puede ver los gastos de cualquiera de las dos formas. El CPDA puede empezar a verlos por medio de pago y a medio camino puede seguirlos revisando por cuenta contable. Él tiene habilitadas las dos opciones, que es lo que no puede hacer los partidos. ¿Hay algún contador que ya haya revisado gastos? Don Álvaro. Sí. Eso es del contador público, específicamente, que nos hace la auditoría. Ajá. Pero sí lo revisamos. ¿Y qué forma prefieren ellos? No. Por cuenta gastos. Cuenta contable. Sí. No, por comprobante. Ajá. Porque precisamente la forma de pegar de ellos es pegar lo que está en el módulo por gastos contra la contabilidad. Ajá. Y es la forma más segura. Ajá. Entonces, y más rápida. Ok, perfecto. Okay. De igual forma, al CPDA se le muestra de esta manera. Igual el listado de medios de pago, igual debe ir uno por uno revisándolos, o por cuenta contable, igual que se le muestra al partido político. Pero, ¿qué hace el CPDA? Como pueden ver acá, en esta línea aquí abajo, que se moviliza, de hecho, ahí vamos a tener reflejado el resultado de la revisión. En este caso tenemos un resultado aprobado, pero vamos a ver cómo se hace eso. El CPDA, en el momento que el CPDA ingresa un gasto, él visualiza la información del justificante. En ese momento le da revisar gasto, como lo vemos acá en el cuadro azul. Inmediatamente se le despliega este otro cuadro de revisión y acá es donde el CPDA realiza la revisión de todos y cada uno de los gastos. Karen. Aló, sí, gracias. Disculpe tanta pregunta, no, pero bueno, como nosotros estamos utilizando el sistema, ¿verdad? Y ingresando prácticamente diariamente los comprobantes y demás. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa si a la hora de hacer la revisión el CPDA, ¿verdad?, encuentra varias observaciones, varias correcciones en la utilización de una cuenta contable? Resulta que no era, digámosle, no era salario y era horas extras. Y hay que hacer esa reclasificación en el módulo. ¿Cómo se procede a nivel de módulo? Porque ya una vez que nosotros le enviamos al CPDA, de parte del partido no se puede hacer ninguna corrección. Entonces, ¿cómo se podría hacer esa corrección para que en el módulo quede lo que el CPDA hizo en la indicación? Gracias. Está la opción de solicitar ajustes. Bueno, entonces, solicitar ajustes, bueno, como lo vemos acá, para ir en orden, aprobado, el gasto aprobado, el gasto fraccionado que nos permite aprobar una parte y rechazar otra, el rechazado, y solicitar ajustes le permite al CPDA sobre ese gasto hacerle alguna observación al partido. Entonces, cuando termina, se va a ir haciendo como un compilado de ajustes que el CPDA necesita hacerle al partido. Entonces, se va a ir eso allá y únicamente esos gastos que el CPDA necesita, que el partido, no sé, le faltó algún dato, le faltó algo físicamente, lo que sea, que el partido ajuste. Entonces, el partido va a abrir ese gasto, va a hacer los ajustes necesarios y se lo va a devolver al CPDA. ¿Yo puedo ingresar al módulo
Sí, de los gastos que el CPA le ha indicado. Sí, esta es opción. Más o menos es que el CPA se lo devuelve al partido, el partido hace los ajustes y se los vuelve a devolver al CPA para que ya lo mande al tribunal. Sí, dentro de las opciones que tiene el CPA, perdón. Bueno, el ajuste se referencia por tipo de documento. Sí, él habla un medio pago, un justificante, y él hace la observación sobre ese documento. Ok, perfecto. Ajá. Gracias. Para el CPA tenemos estas tres opciones. Guardar solicitud, que al igual que la de partidos políticos, es la opción que nos permite venir a continuar luego con la revisión. Cerrar esa solicitud nos envía a seleccionar los elementos que el CPA va a trabajar en su informe de certificación. Una vez seleccionados estos elementos, debemos aceptar ese informe. El CPA lo va a revisar, va a tener la opción de descargarlo en un Word para hacer la revisión, lo va a aceptar inmediatamente. El sistema le va a dar la opción de enviar sin firma digital o con firma digital si se cuenta con el dispositivo. Y este enviar es al partido político, porque le corresponde al partido político enviarlo al Tribunal Supremo de Elecciones. O bien, el CPA va a hacer la solicitud de ajustes al partido político. Esas son las tres opciones que él va a manejar. Ahora bien, como podemos ver, el flujo del sistema... Sencillo, el partido ingresa los gastos, se lo envía al CPA, el CPA solicita ajustes, puede ser que necesite ajustes, puede ser que no necesite ajustes. El partido realiza esos ajustes. ¿Cómo sabe el partido que tiene que hacer algún ajuste a la liquidación? Al partido le va a llegar un correo automáticamente, no es que el partido tiene que estar ingresando al sistema para ver si tiene que hacer un ajuste, sino que le va a llegar un correo de notificación donde dice que el CPA necesita que le hagan estos ajustes. Luego el partido regresa la liquidación al CPA, el CPA hace los ajustes necesarios, certifica la liquidación, la envía de nuevo al partido y el partido la remite aquí al tribunal. Ahora bien, las facilidades. Gracias. Cuando el partido envía la información al CPA, el CPA hace la revisión, solicita los ajustes, pero tenemos entendido de que el CPA es el que envía hacia el tribunal esa información, ¿o no? No, es el partido el que le corresponde enviar. Entonces, doña Patricia, buenos días. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Entonces, yo tengo una duda, porque... Con esta liquidación pasada, la del tercer trimestre, ¿ustedes recibieron esa liquidación? Porque entonces en la oficina nos quedamos pensando que el CPA la mandaba. No, el CPA la envía al partido, el partido la envía acá, inmediatamente se genera un correo automático donde le dice al partido que ya la liquidación fue recibida en el tribunal y le indica el número de liquidación con el que está ingresando. Entonces, esa liquidación, ¿cómo quedaría la que presentamos nosotros? Porque en la oficina nadie le dio enviar y no recibimos ningún correo tampoco, porque lo que tenía entendido era eso. Entonces, en ese momento esa liquidación debe tener un estado en revisión por el CPA. Okay. Todavía está en estado. Entonces, la liquidación no se ha perdido, la liquidación está ahí. Okay, simplemente okay. Falta un paso, que sería que se la envíe a ustedes y que la envíe acá. Sí, pero es importante un asunto, digamos, para la tranquilidad de todos. ¿Cuál es su nombre, perdón? Cindy Cruz. Cindy, perdón, sí. La gran meta es que como también hay que presentarla,
en forma física, sí. Entonces aquí no estaríamos de momento y bajo el contexto que estamos manejando actualmente. En algún momento esto será absolutamente obligatorio, pero de momento estaría presentada físicamente y no va a haber una afectación para la agrupación por ese, digamos, por esa omisión, si es que hubiese tenido lugar, ¿verdad? Okay. Sí, porque recordemos que el sistema va trabajando en paralelo con la documentación física, ¿verdad? Los compañeros del área de revisión de liquidaciones, ya ellos están trabajando con las liquidaciones físicas, ¿verdad? Y todo esto, y en paralelo vamos trabajando el sistema. Entonces, por eso es que no se preocupe, doña Cindy. Entonces, una pregunta, digamos, para estar más claros, ¿verdad?, con el tema. El CPA tiene que informar al partido de que ya hizo la revisión, de que ya hizo todo, o al partido le llega una notificación en el momento que se hace esa revisión, porque en el caso de nosotros hicimos la liquidación. Entonces, para hacer, digamos, ¿cuál sería el protocolo? Sí, el sistema genera un correo automático, digámoslo así, donde le está informando que ya el CPA envió la liquidación. ¿Dónde está llegando ese correo? Es lo que tenemos que revisar, ¿verdad? Pero sí se está generando. ¿Por qué le digo que sí se está generando? Porque me llega a mí automáticamente un correo. O sea, él genera uno para el partido y genera uno para la administración del sistema. Pero además, eso sin menoscabo de las coordinaciones que me parece que entre todo CPA y todo partido también tiene que haber, ¿verdad? Y más acercándose ya a la fecha de vencimiento. Sí, porque entiendo que algunos de los partidos que ya han trabajado se sientan con el CPA o trabajan en paralelo con el CPA, ¿verdad? Hacer la revisión y como que se coordinan en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, para que estemos atentos a eso, porque sí, igual me pueden llamar a mí, yo les digo, porque yo puedo ver por dónde anda esa liquidación, ¿verdad? Como le digo a doña Cindy, entonces esa liquidación debe estar en este momento en revisión por el CPA. Nos falta un paso, ¿verdad? Señor. Gracias. Perdón la ignorancia, pero escucho que todo el mundo está muy ágil ya con este tema de las liquidaciones. Mi partido es nuevo, aún no tenemos, ¿verdad? Estamos preparándonos en caso de que haya acceso a deuda política. Nosotros no necesitamos presentar liquidaciones hasta tanto haya pasado el 2 de febrero, entiendo así, o deberíamos mensualmente hacer la carga de las liquidaciones simplemente por control de ustedes, o cómo funcionaría el tema, ¿verdad? Para no quedarnos ahí con ese tema. ¿Cuál es su nombre? John Sandoval. John. Sí, no, en esto, digamos, de momento igual, tranquilidad, digamos tranquilidad a medias, ¿no? Digamos, a ver, he de suponer que está informado que todo partido político que está participando tiene que estar presentando los estados financieros en forma mensual. Pero estados financieros es diferente a la liquidación de gastos, ¿verdad? Ciertamente ya debería estar habiendo un registro de los gastos conforme van teniendo lugar, pero no hay que presentar aún ante el Tribunal Supremo de Elecciones esa liquidación. Tal vez en términos así muy, muy generales, las elecciones tendrán lugar el primer domingo de febrero y si los tiempos más o menos vuelven a ser parecidos, probablemente las agrupaciones políticas van a tener que estar presentando la respectiva liquidación de gastos a finales de mayo o a principios de junio del año próximo. Entonces, esto de la presentación de la liquidación todavía lleva un poco. Y esto también para comprender algunos asuntos que me parece que no dejan de ser relevantes. A veces parece que se cuenta, es usual que en el colectivo esté la idea de que, qué sé yo, si la elección es en el primer domingo de febrero, ya el tribunal al día siguiente de la elección tiene la liquidación de gastos. No, el tribunal recibe la liquidación de gastos. ¿Por qué? Porque hay que darle tiempo a los partidos políticos para que la preparen empezando junio, terminando mayo. O sea, ahí hay un tiempo, digamos, de alguna manera que hay un punto ciego para nosotros en cuanto a proceso, no ha dado inicio al proceso de revisión de la liquidación de gastos.
porque muchas veces nos suman de una vez y dicen, ah sí, y ya el tribunal lleva 3 meses de atraso y ni siquiera nos ha llegado la documentación. Yo creo que eso es importante, digo, para que ustedes incluso lo transmitan a la gente, ¿verdad?, que con ustedes simpatiza, porque hay una, me parece que una ingrata interpretación de la realidad. Sí, buenas. Bueno, el partido, y yo soy nueva también en esto, tengo una duda con respecto a los estados financieros que usted dice mensual. Confirmo, una vez que se termine el día, ¿hay que seguirlos enviando marzo, abril? Para todos los partidos hasta existe una obligación. O sea, sí, a ver, pero mensual, mensual o sí, no, exacto, lo mensual es hasta allí. Hasta ahí. Sí, okay. Ya hasta luego volvemos a las épocas trimestrales. Ok, sí, muy amable, Rolando. Es eso, sí. Un poco es llevarle el pulso y esto yo creo que también es importante encontrarle el sentido. Es más importante, y lo digo por diferentes países a los que hemos podido asistir, que por ejemplo durante toda la campaña un partido político no presenta ningún reporte. Entonces para el órgano electoral y para la misma ciudadanía no se sabe de dónde estamos teniendo los recursos ni cómo los está gastando. Yo creo que esto es una forma más bien para que ese ciudadano sepa cuál es la gestión financiera del partido político, ya no solo en términos de que si es superavitaria o deficitaria, no, también en cuanto a de dónde está proveniendo aquellos recursos que están fluyendo por la campaña electoral, y eso nos ayuda a todos y robustece la democracia. Don Ronald, perdón, nada más aprovechando ese tema, le decía que el partido mío es nuevo, de hecho a junio de 2019 no tuvimos movimientos contables. Incluso el tribunal nos envió una nota para que aclaráramos el tema, ¿verdad?, que no habíamos presentado estados financieros porque no hubo movimientos, lo cual hicimos. Nada más quiero confirmar, nosotros no hicimos ninguna publicación en un periódico, lógicamente porque no hubieron movimientos, pero quisiera entender si hay una obligación de aún la nota que presentamos en el tribunal hacer la publicación en el periódico. Sobre este asunto, y creo que es una información importante para absolutamente todos, hay algunas circunstancias que deben considerarse. Digamos, como norte, la publicación tiene que darse, si no hay estados financieros, al menos la indicación, ahí un espaciecito, de que efectivamente no ha habido actividad financiera, ¿verdad? Con corte sería al 30 de junio. Si eso es así, si es el caso, ¿verdad? No lo ubico el tuyo en particular, pero bueno, si eso fuera así, también habría que evaluar incluso si corresponde o no la publicación. En todo caso, ahora sí, un punto dos, la publicación, no, la sanción que tiene aparejada, si es que así se le puede llamar la sanción, ¿verdad?, la no publicación, es, esto lo viven mucho los partidos que tienen reservas y demás, es el hecho de que si al 30 de octubre de un año específico no ha habido lugar, no ha tenido lugar la publicación específica y por allí anda una liquidación que se está resolviendo y los señores magistrados la emiten el 2 de noviembre, esa plata se les retiene. O sea, en realidad la sanción es una retención. ¿Y qué? Llegó y usted acredita el 5 de noviembre que ya hizo la publicación, se le dan los recursos. O sea, digamos, para que tampoco caigamos, digamos, como un estado excesivo de necesariamente, digamos, de premura, lo deseable aquí es más bien igual, estamos en un asunto de transparencia y que para la que la ciudadanía conozca algunos datos. Pero hay un tercer elemento que más bien vieran que debo confesarles que no estoy tan al tanto. Y es que hubo una iniciativa de ley ya aprobada, entiendo, pero que creo que no ha sido publicada en la Gaceta y por eso es que aún no rige, ¿verdad?, en cuanto a que la publicación estaría empezando a tener lugar, asunto que nos parece, o sea, el tribunal está sumamente casado con esa idea de que la publicación tenga lugar en la página web del tribunal sin costo alguno. Entonces yo creo más bien los que están cerca de la asamblea, no sé qué tanto estará llevando esta publicación, sí o no,
Pero en caso de que más bien hayan ya elementos para pensar qué va a ser en un plazo medianamente corto y que ustedes de aquí a allá no van a verse afectados como estos otros partidos políticos por retención de montos importantes, que sé que no se pueden tal vez dar ese lujo, podrían tal vez esperar ese banderazo, ¿verdad? Y no incurrir en un gasto adicional. Pero en fin, ya eso sí es un asunto. O sea, lo cierto es que aquí no me quiero brincar la ley establece que es al 30 de octubre y les explico por eso esos tres aristas que me parece importante tener por allí presente y monitorearles. Perdón, Roger, ¿vos conoces cómo está el proceso? Perdón, gracias. No ha sido publicada la Gaceta. Gracias. Sí, buenos días. La ley dice que rige a partir de su publicación, fue firmada en octubre, a principios de octubre en Casa Presidencial y no ha sido publicada en la Gaceta. Le hemos estado dando, es lo único que falta, ¿cierto? Le hemos estado dando seguimiento con mucho interés, sí, sí. Ok, entonces pues por ahí ustedes podrían ubicar tal vez información hasta antes que nosotros, pero bueno, en todo caso eso sí, en el momento en que surja, ya se publique, créame que nosotros vamos a emitir una circular dándolo a conocer, ¿verdad? Eso sí. Ir finalizando un poco lo que es la presentación y poder mostrarles el módulo ya en sí. Facilidades, lo que hablábamos ahora del reporte para revisión de gastos ingresados, ya saben, lo solicitan, un correo, una llamada, con muchísimo gusto se les genera. Tenemos un manual de usuario que se les hará llegar a la dirección electrónica que nos faciliten. Tenemos una guía de ingreso de datos. Hay algunas cuentas que tienen casos especiales. Algunos datos que los partidos que ya han trabajado en el sistema nos han hecho algún tipo de referencia de esto, de la forma de ingresarlos mejor. Entonces, eso es lo que incluye la guía de ingreso de datos. Y el acompañamiento, que es muy importante. Con muchísimo gusto nosotros les ayudamos a ustedes en este paso de ingresar gastos. Con mucho gusto los visitamos, podemos abrir un espacio acá en la oficina. Estamos dispuestos a avanzar con ustedes porque, como les decía, esto es nuevo para nosotros también. Ahora, algunos beneficios que nos hemos dado cuenta que el sistema nos está generando es para ustedes, una mejor organización de la documentación. Bueno, las compañeras que ya han utilizado el sistema no me dejan mentir. Se tienen que tener toda la documentación física ordenada ahí para poder ingresarla al sistema. Es muy importante. Ayuda al departamento a trabajar de una forma más pronta, más expedita. En este momento, los compañeros tienen que ingresar gasto por gasto y factura por factura en una hoja de Excel. Ya con el sistema los datos vienen ingresados por ustedes, generamos un acta de recepción y empezamos a trabajar a partir de eso. Y los resultados se obtienen en menor tiempo en la medida que ustedes hagan una presentación idónea de los gastos. Entonces eso es muy importante. Vamos a salir más rápido con el informe siempre y cuando ustedes nos ayuden en la parte que a ustedes les corresponde. Acá tienen los enlaces de la plataforma de servicios para sus consultas, código electoral, reglamento de financiamiento y algunas circulares para sus consultas. Y de igual forma tienen nuestros contactos para lo que ustedes necesiten. Mi extensión es la 7214, cualquier cosa con mucho gusto. Yo trabajo directamente con el módulo de financiamiento y liquidaciones de gastos. Ahora voy a mostrarles, me regalan un momentito para ingresar al módulo para que las personas que no tienen la oportunidad de conocerlo. Trabajamos en una base de datos de pruebas que nos ideó los compañeros de ingeniería de sistemas, entonces se replica exactamente lo que ustedes ven en la plataforma de servicios real. Esta es la plataforma de servicios. Acá tienen información de diferente tipo relacionada con el proceso electoral. Lo que les decía ahora de trámites en línea,
financiamiento anticipado, si voy muy rápido me dicen y yo me devuelvo. Liquidación de gastos, registrar solicitud de liquidación de gastos. Aquí vemos tres opciones importantísimas. Registrar solicitud de liquidación de gastos es donde vamos a iniciar el proceso. Tenemos realizar ajustes en la solicitud de liquidación de gastos por recomendación del CPA, lo que hablábamos ahora, cuando el CPA nos hace una solicitud de ajustes, aquí es donde los vamos a encontrar. Y luego lo que les hablaba del envío de liquidación de gastos certificada por el CPA, ahí es donde tenemos que ingresar para enviar la certificación y la liquidación acá al tribunal. Lo que les hablaba de la campaña, que aquí seleccionamos la campaña que corresponde, para este caso elección municipal 2020. Y aquí yo tengo dos ejemplos listos, pero quiero que vean el paso que les mencioné antes, que era la creación de una nueva solicitud, donde venimos a seleccionar el tipo de liquidación, que es lo que hablábamos, ¿verdad? Podemos crear una presidencial, una municipal o una trimestral. Los datos generales que ya vimos anteriormente, que yo les decía que aquí ingresábamos el número de cédula, ¿verdad? Y el toma el nombre del padrón registro, el número de colegiado. Y muy importante, este mensaje que se despliega aquí en rojo, que es una advertencia, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta, con un clic acá, lo desaparecemos. Y luego viene lo que hablábamos anteriormente de la forma de seleccionar gastos. Medio de pago, ok. Listo, empezamos a agregar los medios de pago. Cuenta contable, igual empezamos a agregar cuentas contables. Aquí tengo un ejemplo de cada uno para que lo vean. Cuando ustedes ingresan al módulo, se les va a reflejar de esta forma, solicitudes pendientes de enviar al CPA. Si están trabajando una liquidación municipal y una liquidación trimestral al mismo tiempo, aquí se les va a reflejar, municipal, trimestral. Entonces pueden ingresar a la que necesiten trabajar. ¿De qué forma? Editando. Eliminando, no lo volvamos a ver. Y editando se me despliegan los medios de pago que ya he ingresado. Puedo ingresar más medios de pago. Puedo venir a editar este medio de pago. Toda esta información que yo tengo acá, yo la puedo venir a editar. Tengo el justificante, lo puedo venir a editar. O puedo venir a agregar un justificante nuevo. Y como inicié ingresando la información por medio de pago, entonces al final tengo que asociarlo a alguna cuenta contable. Y acá se despliega nuestro catálogo de cuentas, que les mencionaba que son 51 cuentas contables las que tenemos acá. Completados estos pasos, guardamos, y aquí se nos va mostrando lo que vamos agregando. Ese era el caso de medio pago. Dice el jefe que quedó muy rápido, ¿cierto? Vamos de nuevo. Ahora vamos por cuenta contable. Primero, seleccionamos la cuenta. A esta cuenta le vamos a asociar un medio de pago con toda su información. Ese medio de pago le vamos a asociar un justificante. Y en este caso, lo que hablábamos ahora de cuentas con requisitos especiales, tenemos esta, que es la que mostrábamos en el ejemplo. Entonces, venimos a completar, aparte del medio de pago del justificante, los requisitos especiales para esta cuenta. Ahora bien, voy a agregar cuenta contable.
Y si ustedes desean ver alguna cuenta en especial, con mucho gusto hacemos el ejemplo para que les quede más claro. Arrendamientos. Seleccionamos la cuenta, agregamos el medio de pago, tenemos estos medios de pago disponibles. Con toda esta información, me permiten ingresar una X para avanzar más rápido, perdón. En este momento, la mayoría de datos están que deben ser ingresados de manera obligatoria. Los partidos que están trabajando ya con el sistema nos han ayudado más bien a decir cuáles campos consideran ellos que no son obligatorios. Entonces, para que sepan que se puede trabajar de esa forma. Porque, por ejemplo, referencia del monto, como lo vemos acá, ¿qué trata de referencia del monto? Si esta transferencia es en colones o en dólares, ¿verdad? Entonces, nos dijeron, siempre va a ser en colones. Entonces, podemos dejarlo no obligatorio, entonces está no obligatorio, ese espacio lo podemos dejar en blanco. Compañero, el micrófono. Ahí sería bueno para los compañeros ahí, todo el que a nosotros nos ha sucedido, por ejemplo, que cuando ingresamos tanto el medio de pago, el comprobante, el justificante, hay casos específicos también que el campo no es obligatorio, pero a la hora de darle guardar justificante, no lo guarda. Entonces, preferiblemente, lo que hemos optado es llenar todos los campos para que no les dé ese problema, ¿verdad? Entonces, porque ya una vez uno cree que ya se le guardó el campo o se le guardó el justificante y sale de la cuenta creyendo de que ya se completó, pero resulta que otra vez ingresaste a ver la cuenta y no tiene el comprobante o no tiene el justificante, ¿verdad? Entonces, sería bueno que completen todos los campos porque ahí hace la indicación que es un campo obligatorio y que no es un campo obligatorio. Pero en la práctica nos hemos dado cuenta que es mejor ingresarlos completos para no tener ese problema. Okay, muchas gracias. Localización del documento físico, el número de AMPO donde vamos a guardar esa documentación, eso es muy importante. Ese se dejó como un campo libre, no obligatorio, pero obviamente necesitamos que ustedes nos indiquen a dónde se va a ubicar ese medio de pago o ese justificante. ¿Qué pasa? Que los partidos nos decían que ya se les estaba complicando un poco porque tenían ciertos medios de pago, faltaban ciertos justificantes y todavía no lograban ubicarlos a dónde se iban a, en qué AMPO se iban a poner. Entonces estaban atrasando en la forma de ingresar los gastos porque no tenían los AMPO listos. Entonces por eso se dejó libre la opción de localización del documento físico. Listo el medio de pago, ingresamos un justificante o un comprobante. Vamos a ingresar un justificante. Aquí tenemos un espacio de detalle de los bienes con suficiente espacio. No me dejan mentir los compañeros que ya lo usan, ¿verdad? Para poner ahí todo lo que necesiten, que quede claro, ¿verdad?, sobre ese justificante. Y esta cuenta, como la pedía el compañero, arrendamientos tiene requisitos especiales, que son estos. Si es un arrendamiento de un inmueble, ocupamos llenar estos espacios. Y si es un inmueble, nos agrega un campo más. ¿Qué nos dice en este caso para arrendamientos? Que si se adjunta dentro de la documentación física el contrato. Es una forma de que ustedes estén pendientes de esto. Es simple referencia porque el sistema no me deja adjuntarle un contrato digital, digamos un PDF, o es una referencia para ustedes. Y en general, como pueden ver,
diferentes datos que van relacionados con eso. Igual, no sé, los compañeros que ya trabajan en esto me pueden decir si es necesario o no. Sí, señor. El señor. Yo tengo una duda con relación a ese, específicamente en la parte de arrendamientos, ¿verdad? Porque se hace un contrato. Sabemos que la parte jurídica de los partidos es diferente a personas físicas y personas jurídicas, llamándose empresas para efectos de tributarios. ¿Ese pago ahí incluye el monto neto de ese o ya sumándole el IVA? Porque se supone que si es una empresa que arrenda, están bajo las leyes tributarias. De hecho, tiene que emitir la factura y desglosar el IVA en esa parte. El pago sería por el 100%. Por ejemplo, 1,000, le pagaría uno 1,130. ¿Ya es por 1,130 o por 1,000? Por 1,130. Por los 1,130, porque ese es el costo del gasto del partido. Ok, viene la otra pregunta. Hay una obligación para los que se paga y todo esto de una informativa de 151 que hay que dar. Entonces, ese es un dato que hay que suministrarle a Hacienda. Correcto. ¿Verdad? Correcto. ¿Es así? Correcto. Sí, señor. Ok, perfecto. Gracias. Sí, es obligatorio. Es obligatorio, esa, sí. La de 151 es obligatoria. Es obligatoria, sí. Está bien. De hecho, es parte de esos cruces, ¿verdad? Que hace la tributación en relación con esos otros proveedores, ¿verdad? Sí. Perdón. Usé una pregunta aquí al colega que hizo la pregunta anteriormente. Creo que él se refiere a la información que hay que darle al Ministerio de Hacienda, pero que no incluye el IVA. O sea, porque para efectos nuestros, nosotros sí le pagamos el IVA y se lo cobramos al tribunal. Y es parte de nuestro costo porque no tenemos remisión del impuesto. Pero para el D-151 él tiene que quitar el IVA. O sea, ¿sí? ¿Sí? Sí. Sí, recordemos que los partidos políticos no están afectos al pago de impuestos, ¿verdad? En todo caso, yo creo que ya, porque estamos claramente en una etapa interesante en el país en esta materia, eso sí son dudas que, siendo de naturaleza tributaria, es bueno que, tratándose la D-151, clarifiquen cualquier asunto con Hacienda en lo que corresponda. Porque, o sea, lo cierto que es que el partido no es un agente retenedor, no funciona como tal. Correcto, es correcto. Listo, completamos los datos, los requisitos especiales de esta cuenta, la cuenta que necesitamos, y guardamos justificante y guardamos medio pago y sucesivamente así nos va mostrando cada una de las cuentas. En general es lo mismo, el sistema funciona igual, el sistema es muy amigable. No voy a ponerme aquí a ingresar todas las cuentas porque es muy cansado. Con muchísimo gusto vemos casos individuales. Yo les abro un espacio los martes y los jueves a partir de las 10 de la mañana si necesitan venir acá. Yo los atiendo con mucho gusto. Me pueden llamar, ¿verdad? Y como les dije ahora, esto es un proceso de aprendizaje para todos, ¿verdad? Entonces, no se preocupen por la pregunta que me tengan que hacer del sistema, ¿verdad? Porque de todo tipo de dudas han surgido, entonces es parte que entre todos vayamos avanzando. Pero de mi parte, lo que es el módulo de financiamiento y liquidación de gastos, esto estoy a sus órdenes con mucho gusto y para servirles. Y gracias de verdad por estar acá con nosotros. Es muy importante para nosotros que ustedes nos acompañen.